Alpandeire está situado en un rellano, al pie de la sierra del monte Jarastepa, en plena serranía de Ronda, una de las zonas más famosas de todo el conglomerado comarcal de la provincia malagueña. El paisaje rocoso de la sierra que rodean el término municipal por el norte contrasta fuertemente con los terrenos alomados de la mitad sur, en los que los castaños, alcornoques y pino alternan con los olivares que se extienden por las proximidades del pueblo. Algunos restos cerámicos de construcción hallados en parajes como la vasija y mimbre prueban la presencia romana, pero sería con los árabes cuando se creó el asentamiento que hoy conocemos como Alpandeire. En épocas posteriores llegó a ser una de las principales fortalezas de los alrededores de Ronda, pero tras su conquista y la posterior expulsión de los moriscos, estas tierras sufrieron tal despoblamiento que Felipe III tuvo que publicar un decreto de repoblación muchos meses después. La construcción del actual pueblo de Alpandeire o Pandeire, como figura en algunos textos, tiene lugar sobre el año 711, siendo una de las primeras ciudades edificadas por los musulmanes en la serranía de Ronda, lugares estos poseedores de multitud de leyendas propiciadas casi todas en siglos recientes por los antaños famosos bandoleros. Bien, pues nos encontramos en Alpandeire, un bonito pueblo pequeñito de los alrededores de la Ronda, pero que de alguna manera es muy popular porque aquí nació, falleció en Granada, pero aquí nació uno de los santos más populares de España, Fray Leopoldo de Alpandeire, y aquí hasta aquí vienen muchas personas a visitar la cuna del nacimiento de Fray Leopoldo. Ahora nos dirá si nació o no nació Cristobalina Sánchez Cárdenas, que nos está haciendo en el apartado de artesanía un crochet, un paño de crochet. Cristobalina, ante todo, gracias por atendernos, gracias por abrirnos las puertas de su casa. Y ¿cuándo se inicia en usted la afición por hacer crochet? Pues mire, esto desde pequeña, cuando ya empezábamos a tener de 10 a 12 añitos, pues nos enseñaban nuestras madres a hacer un crochet, a hacer punto también y labores de otras clases. Cristobalina, ¿nació usted aquí o en otro pueblo? No, yo nací aquí. Nací en donde mismo estoy aquí sentada, en la casa esta, nací yo. Mi madre me decía que había nacido, ella iba a hacer los primeros viernes de mes y al salir de la casa, ya al saltar el umbral, pues le empezaron los dolores de parto y ya no pudo ir. Luego vivió hasta aquí. ¿Qué recuerda usted de su niñez, del colegio, en fin, de este pueblo? Yo estuve aquí hasta que me llama yo, que me fui a Barcelona debido a que ya aquí había poco trabajo, me casé y no había, pero de niña, de joven y todo, siempre aquí, en el pueblo. ¿Qué recuerda usted, por ejemplo, de los juegos antiguos, de las calles, cómo estaban como pues ahora? Sí, mire, las calles todas eran empedradas. Todas, algunas tenían algunos escalones y todo. Y ahora, pues claro, ha cambiado mucho con esto, pero antes, en parte, gustaba más debido a que no eran las cosas tan modernas y teníamos que haberlo mantenido como era el pueblo. Las ventanitas pequeñas, las chimeneas aquellas con que se encendía el fuego, todas esas cosas. Este pueblo es muy famoso. Hemos visto también que hay ahí una placa y la calle lleva su nombre de un médico. Ah, sí, ¿usted lo conoció? Sí, bueno, yo conocí a un hijo,
Pero el padre, mis padres sí lo conocieron, un tal don Francisco Duarte Cortés, que era muy buena persona y tenía, hacía mucho bien a todos los pobres y atendía muy bien a los enfermos y todo eso. Y claro, entonces, como no había coche, pues se tenía que desplazar a los otros pueblos en una yegua que tenía, un caballo. Y así iba el hombre y era muy buena persona. Muy buena persona. Otra cosa que le queríamos comentar. ¿El pueblo en una época hubo más habitantes que ahora o no? Sí, señor, el pueblo tenía más habitantes. Yo lo he conocido con algo menos, pero a mis padres le escuchaba yo siempre decir que era de 1.500 y pico de habitantes. ¿Y ahora la autoridad tiene menos? Ahora la autoridad solamente me parece que quedamos unos 200, 200 y algo. Ajá, nada más. Nada más. Buscando, digamos, otras mejoras, ¿se han ido yendo los jóvenes sobre todo? Los jóvenes, pues mire, se tienen que desplazar las criaturas fuera a trabajar, porque aquí ya, claro, usted sabe que este pueblo era de agricultura, solo de campo. Entonces, claro, ahora las personas, la gente joven esta, pues esas cosas ya no las quieren. Y están los campos, están perdidos porque ya, claro, han muerto los más mayores y ya este pueblo era solo de olivar, castaño y monte. Otra cosa que le queremos preguntar sobre su afición por el crochet. ¿Conoce usted algunas otras personas que hagan crochet o alguna otra artesanía? Pues sí, lo que pasa es que ya la mayoría tampoco están aquí, se han ido fuera y eso, pero aquí hay mucha gente que han trabajado mucho el crochet, el punto y luego cositas de artesanía también han hecho. Lo que pasa es que ya estas personas más mayores que hacían, por ejemplo, aquí había herrero y entonces ese señor también ya murió y ya no existe. Entonces también había personas que trabajaban mucho el esparto, que hacían aquella... Aparate, bolsa, exactamente, bolsa. Hacían para los burros sí, y sí, los sí, animales, hacían unos serones, que se les decía serones, y se lo ponían y ahí ya entraban, metían las cosas cuando iban al campo. Y luego también, pues, había personas ya que trabajaban aquí, por ejemplo, aquello que le decíamos es puerta, de palma y de también de parto. Sí, sí, sí. Sí, trabajaban todas esas cosas. Y también hacían alpargate, que era uno lo hacían de punto de hoja. Ajá. Y otros lo hacían con la misma esparto. Le pasaban unas cuerdecitas hechas de ellos mismos hasta que le daban la forma, compraban la goma y luego pues ya sobre aquello lo iban haciendo. Habla usted desde niña, hace crochet. ¿Tiene usted muchas cosas hechas para la familia? Pues sí, mire, yo he hecho muchísimas cosas. Yo tengo en mi casa un paño, dos paños para la mesa, tengo cortinas, tengo corcha, todo eso tengo. Tengo juegos para el dormitorio, en fin, muchas cosas. También para la misma mesa, pero más pequeño, para encima de la mesa. Y a mi sobrina le he hecho también muchísimas cosas. ¿No hay aquí, como en algunos otros pueblos, profesores o incluso por el ayuntamiento para que no se pierda la artesanía, en este caso pues la costura, el crochet? ¿No dais clase? No, aquí vienen unos señores de fuera y están dando clases, pero ya son de, por ejemplo, para pintar en tela, esas cosas así. Y también han hecho antes, desde luego han hecho también con esa palma que se compra ahora más fina. También he hecho cositas, cestitas y todas esas cosas. Nos desviamos un poco de las labores de artesanía. Hemos oído que tiene usted tiene usted algo que ver con la intención de la iglesia, con la conservación. Bueno, pues mire, sí, yo... ¿sabe usted qué pasa? Que yo desde pequeña
como mis padres me enseñaron a la doctrina cristiana, y ellos, ya venía mi padre del campo y eso, y cansadito como venía y todo, pero nos poníamos a la chimenea y yo me ponía entre las piernas y me enseñaba a presinarme, a hacer la señal de la cruz, luego me enseñaba al Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y después pues estaba pendiente, que yo me gustaba mucho de jugar, y estaba muy pendiente mis padres a que si tocaban a la catequesis, que están tocando a la catequesis, a la catequesis. Y entonces pues yo desde pequeña pues he sido mucho de la iglesia, mucho, mucho, mucho. ¿Habla o se comenta algo de algunas momias o algo que hay? Pues sí, señor, hay también unas momias aquí, que son, yo no sé, de a lo mejor el señor maestro Gaspar a lo mejor puede calcular más o menos, pero es que como cuando la guerra, pues quemaron todos los santos y tiraron los retablos de la iglesia, que era una iglesia preciosa, era como una catedral, como se le dice la catedral de la serranía. Ajá. Porque por grande, y además porque estaba muy completa, muy completa. Tenía de todo, de todo, de todo. ¿Y entonces se comenta de que hay algún enterramiento, una momia o algo? Pues sí, mire, esas momias aparecieron abajo en una crista que hay, como un cementerio, era el cementerio antes del pueblo, pero ya luego hicieron otro cementerio nuevo. Entonces, pues descubrieron un nicho y salió una momia. Y ya descubrieron y vieron que había dos momias, un matrimonio. Se ve que era como un matrimonio. Ajá. Entonces, mucha gente ya más antiguo, de la antigüedad, antiquísimo eso ya, pues creo que comentaban que esos señores eran unos señores de aquí que eran bastante influyentes, que tenían... Sí, sí. Y entonces dice que fueron uno de los que ayudaron mucho a cuando le hicieron la iglesia. Pues nada, ¿qué podemos decirle? Que nos encontramos muy contentos, la familia, de visitaros, de estar aquí en este pueblo tan entrañable. Muy cerquita de Ronda, pertenece a lo que son los pueblos de alrededor de Ronda, pueblo ya, como hemos dicho, muy famoso por su santo protector, en este caso, que nació aquí, Fray Leopoldo de Alpandeire, que esperamos que siga protegiéndolo y dándole salud y vida a todos vosotros. Y también, y muchas gracias, y además también a ver si pueden beatificarlo cuanto antes, porque ya se lo merece, ya se lo merece. Al adentrarnos en el pueblo, muy pronto encontraremos y observaremos la semejanza urbanística arquitectónica que guarda Alpandeire con otros pueblos de su entorno, sobre todo en la blancura de sus casas y también como pueblo de montaña, con empinadas calles y en algunos tramos se asemeja a un intrincado laberinto. Calles que aún guardan en su distribución y concepto la herencia árabe, que podemos ver y disfrutar al contemplar el enrejado arabesco de sus ventanas y balcones, muchos de ellos con floridas macetas, que son cuidadas con cariño y esmero por los propios vecinos, cosa que sin lugar a duda es de agradecer. Pasear por estos lugares tan distintos al nuestro es muy positivo, ya que no solo disfrutamos con el cambio momentáneo, también los hacemos por su aire purificado que oxigena nuestros pulmones, impregnado por los olores selváticos de la manzanilla, el romero, la azahareña o el anabolizante eucalipto.